Muy buen día, ¿cómo les va? Comenzamos a desarrollar nuestro espacio agropecuario hoy desde el Club Hípico de la Sociedad Rural de Jesús María, comenzando este viernes 6 de mayo, aquí minutos antes de Córdoba Directo por la pantalla de Tele 8. Comenzamos con estas noticias. El Gobierno Nacional oficializó este martes el régimen de compensación para la actividad lechera, por el cual los tamberos recibirán 40 centavos por litro de leche cruda con un tope de 3.000 diarios producidos durante febrero y marzo de este año. Las exportaciones de cereales, oleaginosas y subproductos crecieron el 68% en el primer trimestre de 2016 respecto del mismo periodo del año anterior, según un informe del Ministerio de Agroindustria de la Nación y el SENASA. En la Bolsa de Cereales de Córdoba se presentó el Nodo Córdoba de la Red de Buenas Prácticas Agrícolas. El objetivo de su conformación es seguir profundizando el camino de las buenas prácticas, sumando actores locales dispuestos a abordar con diálogo, compromiso y de manera integral las diferentes dimensiones de esta temática. Estuvimos con el presidente de la Bolsa, el contador Luis Macario, y el secretario de la Bolsa de Cereales de Córdoba, Marcos Esculi. Estas son las palabras. Sí, orgulloso y muy contentos de que nuestra casa haya sido el ámbito donde se haya lanzado el primer nodo a nivel nacional de la Red de Buenas Prácticas Agrícolas. Y muy contento también que sea Córdoba. Es parte de lo que se viene promoviendo, una agricultura sustentable, una llegada con información a la sociedad, y la constitución del nodo en Córdoba y la participación de la bolsa en él claramente nos da muchísima más fuerza. Vamos a estar todos hablando en un mismo idioma sobre algo que todos hemos consensuado de distintas maneras en distintos ámbitos. De hecho, la comunidad tiene ya varios años trabajando en este tema, ¿no es cierto? Es uno de los objetivos de la comunidad, las buenas prácticas y cómo lograr que los productores se integren a estas nuevas. La verdad es que uno de los defectos, y la verdad me responsabilizo por la parte que nos toca, ha sido una de las constantes en el sector, es su falta de capacidad para comunicar. No hemos sabido comunicar y por eso estamos en muchos casos en la situación en la que estamos. La bolsa de cereales integra a la comunidad agroalimentaria, que fueron un poco los que han impulsado la realización del nodo acá en Córdoba desde su origen. Pero yo lo que quería, no quería dejar pasar la oportunidad para difundirlo a través de los medios que ustedes representan, es el tema de la campaña que está haciendo la comunidad agroalimentaria en estos momentos, que es sinceramente fantástica porque es una campaña visual donde trata de demostrar de manera muy sencilla el aporte del campo a las economías de la provincia y de la nación. Como dice el eslogan que tiene la Red de Buenas Prácticas, el campo hace bien. Ese es el eslogan que tiene y creo que, digamos, es lo que nosotros tenemos que llevar a la práctica y comunicarlo de esa forma. Es el momento de presentarles las cotizaciones, el mercado de cereales de Rosario, los precios del cierre de la jornada de ayer. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron ayer con estos valores: soja, 3.620 pesos, maíz, 2.800 pesos, trigo, 2.400 pesos, sorgo, 2.000 pesos. No se registraron operaciones con girasol. Y esta semana se realizó el día martes el remate habitual de la Sociedad Rural de Jesús María. La palabra del rematador de Consignaciones Córdoba, Pedro Pérez. Te cuento, hoy casi 1.200 cabezas embretadas, unos 700 gordos. Mucha hacienda pesada, no tuvimos un consumo liviano bastante bueno. El consumo que anduvo ahí entre los 30, 31, hasta 31,50 el máximo. La hembra liviana muy similar. El resto todo novillo pesado de 4.10, 4.20, 4.30 por arriba, que se anduvo bastante bien, viste. Al no haber otra cosa más liviana, anduvo bastante bien, dentro de los 28, 29 pesos. ¿La invernada tranquila? La invernada más tranquila, te diré que más real a la relación de precios de otros lunes o de otros remates.
Hoy es un poquito lo que se está viendo en todo el país, estos precios dentro de los 30, 31, 32, 33 pesos, algún ternero más liviano, capaz que en los 35, 36, pero son los valores del momento. ¿Las ventas fueron peleadas o los compradores estaban dispuestos a llevarse buena mercadería? Mira, estaban dispuestos a llevarse buena mercadería hasta cierto precio. Te diré que no estaba a la soltura de otros lunes, por ahí viste un ternero más liviano de 35, 36 mangos. Hoy la plata estaba dentro de los 33, 34, que fueron los valores que vendimos. Próximo lunes, en las instalaciones de La Rural, acá mismo, es muy probable que la semana que viene tengamos bastante invernada también, capaz que unos 300, 400 terneros ya los tenemos casi colocados, así que la semana que viene calculo que si no nos falla lo que venimos vendiendo, unos 1.000, unos 700 gordos, unos 300 invernadas. Luego de este resumen de Pedro Pérez, el consignatario de Hacienda, les informamos que ingresaron 1.164 cabezas, 700 gordos y 400 invernadas, y del remate surgieron los siguientes precios promedio. Novillitos de 300 a 350 kilogramos, 29 pesos con 75 centavos. Novillos de 350 a 400 kilogramos, 28 pesos con 55 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 29 pesos con 60 centavos. Vacas buenas, 18 pesos con 92 centavos. Terneros de 100 a 150 kilogramos, 36 pesos con 5 centavos. Y terneros de 150 a 200 kilogramos, 34 pesos con 5 centavos. Próximo remate, este lunes 9 de mayo, desde las 9 horas, en las instalaciones de La Rural de Jesús María. Y en el día de ayer, el cierre del dólar en las pizarras. Y el dólar cerró en el día de ayer a 14 pesos con 11 centavos para la compra y 14 pesos con 51 centavos para la venta. Nos vamos a una breve pausa, ya retornamos con más material aquí en el espacio agropecuario de Campo Directo. Y ahora las actividades del agro previstas para esta semana. El próximo miércoles se realizará en la ciudad de Río Cuarto la jornada de producción de abonos. Se trabajará sobre las funciones, clasificación, tipos, características, factores, cuidados y parámetros de calidad de los abonos. Los próximos días, martes 10 y miércoles 11, se dictará en la ciudad de Arias un curso de capacitación de operadores de máquinas terrestres, destinado a todas aquellas personas que no posean carné habilitante otorgado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hay plazo para inscribirse hasta hoy únicamente por vía telefónica al teléfono 0351-434-2092. Último día de la semana, el pronóstico agroclimático para las próximas jornadas aquí en el espacio de Campo Directo. No se esperan episodios de inestabilidad en los próximos días. En la recta final de la semana se prevé la presencia de aire húmedo sobre vasta franja del territorio nacional, lo que será favorable la evolución de abundante nubosidad. Se anticipan lloviznas para el domingo y la máxima del fin de semana rondará los 18 grados. Y con estas imágenes del equipo de equitación de la Sociedad Rural de Jesús María aquí en el Club Hípico, ya nos estamos despidiendo. Nos volveremos a reencontrar con ustedes mañana a partir de las 11:30 en nuestro habitual programa de Campo Directo como todos los sábados. Y el martes 7:50, minutos antes de Córdoba Directo, con el micro agropecuario con toda la información del campo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos estamos reencontrando mañana 11:30 aquí en la pantalla de Tele 8. Son como besos de mi alma que nadie me los puede quitar.